Os sorprenderá mi llamada a estas horas. Pero mi condición de capellán en esta capilla no puede ocultar por más tiempo el secreto que vos y yo conocemos. Supisteis la llegada de mi padre. La noticia corrió rápidamente por el pueblo. Y se alegraron. Ya conocéis a las gentes del valle. Se habían acostumbrado a vuestro generoso mandato. En los 3 años que el varón ha faltado de sus dominios, muchas injusticias fueron reparadas y los campesinos os tienen un sincero afecto. No es que odien a vuestro padre, pero se sienten más protegidos a vuestro lado. Las prolongadas ausencias del varón han llegado a hacerles sentir indiferencia hacia su persona. Si tenemos en cuenta que... Que todos sus amores se los lleva a París. Y la vida de derroche placentero que allí encuentra. No es extraño que sus súbditos le olviden y le desprecien. E incluso es posible que hasta algunos le odien. ¿No es así, padre? Aurora, hija, yo... De esa soledad sé yo mucho más que los habitantes de Kailus. Si a ellos les ha faltado el amo comprensivo, vigilante y emprendedor, a mí me ha faltado el cariño paternal. Nunca le hubiera exigido que a la muerte de mi madre él hubiera ocupado su puesto. Pero su compañía y sus consejos me hubieran hecho tanto bien. Lo sé. Muchas veces hemos hablado de ello. Las pocas ocasiones que me ha concedido audiencia, he tratado de hacerle ver este abandono. Pero el varón es hombre de prejuicios medievales. Quiere para las mujeres de esta casa lo mismo que hizo con vuestra madre, clausura. Y las paredes de este castillo le parecen un mundo suficiente para vuestra felicidad. Este castillo y ese mundo que mi padre desea para mí, yo lo hubiera aceptado sin una sola protesta si él me hubiera enseñado a amarlo. Pero por el contrario, puso entre los dos un muro de indiferencia y tiranía. De la que vos os habéis liberado. Precisamente de eso quería hablar. El barón de Kailus debe conocer el matrimonio de su hija y la presencia en el mundo de una nieta. Vuestra mayoría de edad os dio derecho a pedirme ese matrimonio. Pero al mismo tiempo esa mayoría os obliga a no guardar por más tiempo el secreto. Ocultándolo, presiento que el futuro de vuestro esposo, de vuestra hija y de vos misma será muy desgraciado. De saberlo, mi padre, no habría futuro para ninguno. No es hombre que perdone actos contra su voluntad. Como padre, no puede sentir humillación alguna. Sois la esposa legítima del duque de Nevers, uno de los más ilustres apellidos de Francia. Tarde o temprano vuestro padre comprenderá que esta unión hecha por amor y con la bendición del cielo solo bienaventuranzas puede traer a su casa. Felipe de Nevers es un noble caballero de quien cualquier padre puede sentirse orgulloso. Bien sabe Dios que quisiera gritar mi secreto a todos, pero él no comprenderá, lo sé. Nunca comprenderá lo que Felipe de Nevers ha sido para mí en estos años de soledad. Él no puede entender que mi juventud necesitaba un compañero. Un amigo que trajera la alegría a este castillo y en quien yo descansara mis preocupaciones. Un alegre muchacho que me hiciera ver la generosidad y el amor. No comprenderá, padre. No comprenderá, no comprenderá. Hija mía. Señora, he creído conveniente avisaros que el conde de Gonzaga está reunido con vuestro padre. No es una buena noticia. Lo sé, pero he pensado que no debíais ignorarlo. Padre, los acontecimientos parece que os van a dar la razón. La presencia en esta casa del conde de Gonzaga puede significar muchas cosas y precipitar la revelación. ¿Pensáis que pueda delataros? Creo que sí. Nunca me ha dicho nada, pero de un tiempo a esta parte su comportamiento conmigo es muy diferente. Ironías, superioridad. Un secreto bien manejado con el que trata de atemorizarme. Pietro de Gonzaga era uno de los nobles caballeros preferidos de vuestro padre e íntimo amigo de vuestro esposo. Así es. Pero debo confesaros, padre, que hace tiempo le rechacé como pretendiente.
Segura estoy de que más que mi amor, lo que Pietro de Gonzaga busca es la herencia de Caylus. Ha llegado tarde. Cierto. Pero le creo capaz de cualquier cosa. No tengo pruebas de ello, pero por ambición Pietro de Gonzaga es capaz de cualquier villanía. ¿Qué puede buscar en estos momentos? Pretende que mi padre le conceda mi mano y descubrir entonces mi matrimonio con Felipe de Nevers. Sabe que mi padre matará a aquel que le ha burlado. Debemos darnos prisa. Marta, esta misma noche debe llegar mi esposo. Necesito su protección. ¿Mi hija dónde está? En vuestra alcoba, señora. Bien. Allí nadie se atreverá a entrar. Dadme pluma y papel. Antes de una hora debe recibir este mensaje. Decidle que le espero donde siempre. Daos prisa, por favor. Sí, señor. Las partidas de matrimonio y nacimiento están aquí, ¿verdad? En el libro de registros y con los sellos de esta capilla. Guardándose en la parroquia. Libros los dejéis aquí. Aún nos faltan muchas leguas hasta el pueblo y esas partidas pueden ser una tentación para cualquiera. Como gustéis. Os hacen falta serenidad y valor. Una confesión sincera a vuestro padre y todos los temores desaparecerán. Lo único que deseo ahora es asegurar el porvenir de mi hija. Guardadlos aquí. ¿Me debéis mi desquite de ajedrez, señor conde? Buena memoria. Nuestra última partida fue hace más de 3 años. Aún no lo he olvidado. Y yo me siento orgulloso de ese recuerdo. Voy a enseñaros hoy una combinación que he leído. No sabría explicaros, querido varón, el placer de acompañaros en vuestras partidas. Los latinos le llamaban a este juego latrunculi, ladrones. Y los griegos, latricón. Sarrazán hace observar en su texto que... señor conde? ¿No atendéis? Perdonad mi distracción. Pensaba en vuestra hija. ¿Cuánto tiempo hará que la sonrisa no asoma sus labios? Va. Ya cambiará cuando se case. Perdón. ¿Me permitís rectificar esa jugada? Retiradla. Pero os advierto que el ajedrez no es un juego de niños. Sí, sí, sí. Ya sé que estáis enamorado. Locamente, señor varón, locamente. Sé lo que es eso. Pero fijaos en el juego. No he podido olvidar nunca aquella historia que me contasteis sobre el hombre que quiso introducirse en vuestra casa. Ah, demonio. Tratáis de distraerme. Lo mismo da. Yo soy como César, que dictaba 5 cartas a la vez.
¿Sabéis si jugaba Julio César al ajedrez? Aquel gentil hombre recibió media docena de cuchilladas en el foso. Creedme, la maledicencia nunca ha tenido nada que objetar sobre la conducta de las mujeres de Caylus. Comprendo que como marido hayáis sido un celoso guardador de vuestro honor, pero... ¿lo sois también de vuestra hija? Lo mismo. Exactamente igual. Y yo os he dado jaque mate. Estáis derrotados, señor conde. Pero, en cuanto a la vigilancia... Ah, buenas rejas y altos muros son la mejor garantía de su virtud. ¿Cómo van las cosas? Bien. Ya hemos averiguado el contenido de la carta. Vuestro primo, Felipe de Nevers, está citado esta noche. Doña Marta se resistió, pero acabó confesando. ¿Hablaste con el capellán? No lo creí necesario. Espiamos su salida, pero los libros quedaron aquí. Precisamente estaba mirándolos y... No hay tiempo que perder. La niña tiene que estar inscrita. ¿Dónde están nuestros hombres? Ya han llegado 6. ¿Pero qué hacen? Están en la hostería de la manzana, cerca de los fosos. ¿Falta alguno? Cocardás y Pascual. Buena tropa. Cocardás. Pero si es el maestro Cocardás. ¡Cocardás! ¡Cocardás! ¡No es posible! ¡No, es posible! ¡Vamos, antiguos amigos! ¿Van a tomar algo los señores? Vino para todos. Ahora, amigos, hablemos un poco de nuestro negocio. En verdad que mi compañero y yo no esperábamos encontrar tan excelente compañía... lejos de los lugares donde ejercéis vuestro talento. Nosotros vamos donde se nos llama, caro mío. ¿Sabes tú para qué se nos ha citado en este lugar? Sí. Por lo visto tenemos que combatir con un ejército. Batiremos a un hombre solo. ¿Cuál es su nombre? Felipe de Nevers. Vaya broma, las mejores espadas de Francia contra el duque de Nevers. Muy gracioso. ¿Vosotros qué decís? ¿No os seduce la empresa? ¿A qué viene ese silencio? Diríase que tenéis miedo. Amigos, vuestras noticias están equivocadas. Os han engañado. Nosotros hemos visto en nuestra sala de esgrima de París a Felipe de Nevers. Hemos tenido el honor de tirar con él y... os aseguro que es una espada que os cortará las orejas. Por lo visto, no habéis oído hablar de la estocada de Nevers. Yo no creo en esas estocadas misteriosas. Buen ojo, buena guardia, buen pie... y se acabaron las estocadas secretas. Eso. Os equivocáis, querido. Creo que yo tengo buena mano, ¿no? Sí. Pues bien, de nada me sirvió. Ni a mí. Los dos hemos sido tocados por él en nuestra academia. Mirad. Aquí. Tres veces seguidas. ¿Tres veces sin poder detener el golpe? Ese es el motivo por el cual nos han citado a todos. Por mi parte, os aseguro que preferiría todo un ejército. Solo hay un hombre que pueda ponerse con la espada delante de Felipe de Nevers. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién ha de ser? ¡El Parisien! A buen seguro que todos le conocéis. ¡Enrique de Lagardère! Yo no lo he visto nunca.
Yo sí. Eso vas ganando. ¿Es quizá el que se enfrentó con tres prebostes flamencos al pie de los muros de Senlis? Entonces es... ¡Claro que es ese! En el mundo no hay más que un Lagardère. Bah, daría 100 luises por enfrentarme. ¿En un asalto? Si ese día llega, encomiéndate a Dios. ¿Qué más se sabe de él? Cuando le conocí tenía 12 años. Fue delante del Palacio Real. En el momento en que rechazaba el ataque de cuatro vagabundos, todos mayores que él. El motivo de la riña fue porque aquellos desdichados querían atropellar a una vieja que vendía dulces bajo las bóvedas de palacio. 3 años después, Pascual y yo vimos entrar en nuestra sala de armas a un muchacho de aire tímido y retraído. Soy Enrique de Lagardère, nos dijo. Vengo a aprender esgrima. Al año, jugueteaba con nosotros como si fuéramos los alumnos. Imposible. El señor Peirols, el amo. Amigos, la estocada de Nevers vale mucho dinero. Si queréis hacer un buen negocio, dejadme a mí. Bien. Todos puntuales. Así me gusta. Es preciso que ahora mismo uno de vosotros vigile el camino que bajo el puente conduce a los fosos del castillo de Caylus y no permita entrar ni salir a nadie. Tú mismo, Juvan. Pero aquí vais a tratar de... Ya se te comunicará lo acordado, vete. Está bien. Estamos impacientes por oíros, señor. Esta noche a las 12, un caballero vendrá por el camino viejo. Dejará su caballo atado en uno de los pilares del puente y atravesará el castillo por la fachada sur. En esa fachada habrá una ventana con luz. No será difícil verla desde el muro. El hombre se acercará a la ventana y a partir de ese momento es vuestro. Hablemos francamente. Todos los aquí reunidos somos hombres de armas y a mí me gusta la claridad en los negocios. Nuestras espadas quieren saber lo que de ellas se exige. Es una lástima que en vosotros la valentía no vaya acompañada de la inteligencia. Veamos, ¿a quién pertenece el castillo? Al barón de Caylus. ¿Y eso qué? Está bien claro, queridos amigos. Trabajáis para el barón de Caylus. Pascual, ¿tú te lo crees? ¿Y vosotros? ¡No! Sabemos que el visitante nocturno es nada menos que el duque de Nevers. ¿Sabéis más que yo? Todavía hay otra cosa que puede que estos señores no sepan. Aurora de Caylus es la esposa legítima de Felipe de Nevers. ¡Fuera las caretas! ¡Brindo por Pietro de Gonzaga! Que mañana tendrá 6.000 escudos de renta si el duque de Nevers cae asesinado esta noche. ¡Eso es una infame mentira! ¡El conde de Gonzaga está por encima de esas viles calumnias! ¿A qué viene todo esto? ¿Queréis aumentar la paga? En conciencia no puede tasarse lo mismo el agravio de un padre que defiende el honor de su hija que la avaricia de un pretendiente. ¿Cuánto queréis? 3 veces más. Lo tendréis. En segundo lugar, queremos entrar a formar parte de la casa de Gonzaga después de este negocio. Bueno. Y en tercer lugar... ¿Más aún? ¿Cree que nos excederemos en pedir? Seamos justos. Es posible que el sobrino del rey quiera vengar al asesino de su amigo y... En tal caso... Muy sencillo. Atravesaríamos la frontera... El amo rescataría desde Italia su fortuna y todos viviríamos allí. Trato hecho. Y ahora, sabedlo bien. Yo compro espadas y silencio. Aquí solo hay un culpable. El barón de Caylus. Si no acertáis el golpe... Nadie responderá de vuestro pellejo. Y esta me responde de vos. Convencidos estamos de que no trataréis de engañarnos.
Se acerca la hora. Quedamos en que parar los golpes de un enemigo zurdo es lo más peligroso y difícil del juego. Podría contaros algunos casos verdaderamente similares. ¡Mirad lo que os traigo! ¡Ja! Nadie ha entrado ni salido del castillo salvo este pillastre que intentaba cruzar el foso. ¡Buen trabajo me ha dado! Nuestro amo tiene unos enemigos muy importantes. Vamos a ver, ¿qué llevas ahí? ¡Mátalo! ¡Por ahí, Faenza, que es una lagartija! ¡Ay! ¡Que nos diga valientes! ¡Maldita sea! ¡Cogedlo ahí! ¿Piensas que podemos perder el tiempo jugando contigo? ¡Habla! ¡Seguro que llevas un mensaje! ¿A quién sirve? ¡Maldito sea! ¡Menos! ¡Vamos! ¡Muerde! ¡No te puedo dar a cualquiera! ¿Pero quién? ¡Ay! ¡El parisien! ¡Lagardère! ¡Enrique, hijo! ¡Qué alegría verte! ¡Nuestra gloria! ¡Nuestro honor! ¡Silencio! ¿Quiénes son estos bravos? ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis tan lejos de la calle Petit Champs? Venimos a cierto asunto con el que ganar el pan de cada día. Oh. Alguno de vosotros creo conoceros. ¿Dónde fue? En Colonia. Ya recuerdo. Me tocaste una vez. Pero vos lo hicisteis cinco. Estamos en deuda. Recuérdamelo. Con vosotros tuve una apuesta, ¿verdad? ¿Quién huyó primero? Creí que no le conocían. ¡Oh, Faenza! Todavía están esperando tu ayuda cinco matones que me salieron al paso en Milán. Señores, todos nos conocemos y sabéis quién soy. No tenéis un buen recuerdo de mí. Pero ahora os juro por mi nombre que os debía dar a todos una lección por la villanía que estabais cometiendo. Ven acá, pequeño. ¿Qué vienes a hacer aquí? Llevo una carta, señor. ¿Para quién? Para vos. ¿No sois Enrique de Lagardère? Sí. A ver. Puedes marcharte tranquilamente. Nadie te molestará. ¡Bravo! ¡Exquisito mensaje! Precisamente lo que esperaba. Os aseguro que este Nevers se pasa de fino. ¿Queréis explicarnos lo que significa eso? Decidme antes, ¿habéis oído hablar por casualidad de la estocada secreta de Nevers? Ese era nuestro tema cuando vinisteis. ¿Y qué pensáis vos de las estocadas secretas? Que son estocadas para engañabobos. Todo golpe a fondo puede evitarse. Un empleo justo y rápido de las paradas conocidas y no hay estocada secreta posible. Así pensaba yo antes de cruzar mi acero con el de Nevers. Esa maldita estocada ha sido mi pesadilla durante mucho tiempo. En todas partes, a cualquier hora, suena a mi alrededor la misma cantinela. Nevers, Nevers. Nevers es el más valiente, Nevers es el más hábil. Su gracia y su buen humor, los caballos de Nevers, las armas de Nevers, su fortuna y su estocada secreta. Tanta alabanza y tanta fama me producían dolor de cabeza. Así que fui a verle y le pedí que se batiera conmigo. Me han hablado mucho de vos y quisiera comprobar ciertas habilidades, le dije. Me miró con curiosidad. Y de fijo pensó que me había vuelto loco. Nos dirigimos a un patio del Louvre. Señores, debo hacerle justicia. Fue algo delicioso, os lo aseguro. Apenas desenvainamos, me colocó la espada entre las dos cejas con un impulso tan rápido que si no doy un salto a tiempo me deja clavado en el sitio. ¿Queréis repetir la lección? Insistí. Y señores, hubo un momento en el que solo pude ver el brillo de la espada y al instante sentí una picadura en la frente. ¿A vos? Sí, a mí. No es posible. Vi el juego y el artificio de la estocada, pero no pude parar. Ese hombre rápido como el rayo. ¿Y en qué terminó la aventura?
Pues que llegó una ronda y nos separamos como buenos amigos prometiéndome el desquite. ¿Habéis descubierto el secreto? Lo he estudiado a solas bastante tiempo y os aseguro que es la cosa más fácil del mundo. Enrique, si os acordáis de las lecciones que con tanto desinterés os di en otro tiempo, no me negaréis un favor. ¿Cuánto necesitáis? No se trata de dinero. Quiero que me enseñéis la estocada secreta de Nevers. Que es muy justo. Eso conviene a tu profesión. Apartaos. ¿Listo? Dos fintas primera. Dos fondos a la yugular. Y una estocada en la frente. ¡Maravilloso! ¡Me ha deslumbrado! ¿Habéis visto? ¿Y ese cruce puede servir para algo? Espero que sí. Espero terminar esta aventura antes de marcharme para el destierro. Va en ello mi amor propio. He escrito una carta al duque y aquí su contestación. Fijaos, acepta todo lo que le propongo. La hora, el lugar, todo. ¿Cuál es la hora? Esta medianoche a las 12. ¿Y el lugar? ¿Eh? Los fosos del castillo de Kailos. Muy claro. ¿Pero qué os pasa? Enrique, no confiéis en milagros. Aceptad nuestra ayuda en ese singular combate. Por pedida de... Sabéis que acostumbro a arreglar mis asuntos solo. Posadera, sirve una última ronda a estos caballeros. Escuchadme. Hablemos de negocios a solas. Enrique, sabéis que me dejaría matar por vos como un perro, pero... ¿Pero qué? Cada uno vive como puede, bien lo sabéis. Nosotros no podemos dejar este sitio. ¿Por qué? Habla. Porque también esperamos a uno. ¿A quién? No os enfadéis. Se trata del duque de Nevers. Trabajamos por cuenta de un importante gentilhombre y... Una trampa indigna. ¡Chesamí, ¿a quién se lo dices? Por favor. Os prohíbo, ¿me entendéis bien? Os prohíbo en absoluto que toquéis un solo cabello de Nevers. O tendréis que entenderoslas conmigo. Nevers es a mí a quien espera para una lucha noble y leal. Y vosotros no le pondréis la mano encima mientras yo iba. Me avergüenzo de haber bebido con vosotros. ¡Largaos! Este asunto nos pertenece. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡A la bomba, dicho! ¡Fuera! Más vale no contradecirle ahora. Ya le buscaremos las vueltas a ese entrometido. No se hallará el camino. Él solo puede hacer todo el trabajo. Es un aliado molesto. Pero es un aliado. Vamos. ¿No piensan pagar? Ocho contra uno. Qué miserables. Una jugada que deshonra el arte de la esgrima. Diez que poco alumbra la luna. Tendré que tirar a ciegas. Ni el mismo diablo vería la punta de la espada. Secreto en muchas bocas. Pero no importa.
Si son cómplices, les conviene callar. Y en el futuro su espada también puede sernos muy útil. ¿Comprobaste este registro? Sí, pero he llegado demasiado tarde. Es una negligencia imperdonable. Hice cuanto pude, monseñor. Lo miré todo detenidamente, pero la partida de casamiento de Aurora y la de nacimiento de su hija han sido arrancadas del registro. Se nos han anticipado. ¿Quién habrá sido? La propia Aurora, quizás. Sí, es muy posible. En la entrevista que piensa tener esta noche con Felipe de Nevers, querrá entregarle junto con su hija las pruebas que justifican su estirpe. ¿Y eso qué importa? Una vez muerto Nevers... Una vez muerto Nevers, la herencia pertenecerá a la niña. ¿Qué haremos con ella? La niña desaparecerá. Hubiese preferido evitarlo, pero ya no es posible. Nada me detendrá. ¡Alto! ¿Quién sois? Uno de los vuestros, señor. ¿Cómo te llamas? Yugan, señor. No os conozco lo suficiente. ¿Quién más compone el grupo? Staupins, Faenza, Saldaña, Lorena, Cocardás y Pascual. Les conoce. Es de los nuestros. Ya. Estoy pensando que su presencia puede sernos muy útil. ¿Qué clase de hombre es? Me lo recomendó Staupis como uno de los más atrevidos. La noche está oscura y tiene la estatura aproximada de Nevers. Acércate. ¿Quieres ganarte 100 doblones aparte de lo convenido para todos? ¿Qué hay que hacer? Lo adivinas, ¿verdad? Sí, monseñor. Pero no olvidemos que el duque tiene una palabra como santo y seña. Doña Marta me lo ha dicho. ¿Cuál es? Emplea la palabra Atsum. Es la divisa de Nevers. Atsum. Dirás esa palabra a media voz ante la ventana de la fachada. La ventana se abrirá y aparecerá una mujer. Ella te hablará. Pero tú procura no pronunciar una sola palabra. Esa mujer te entregará algo muy delicado que tú llevarás con sumo cuidado hasta la hostería. Allí lo recogerá el señor Peirols. Comprendido. Separémonos. ¿Dónde están tus camaradas? Diseminados por ahí. Está bien. ¿Recuerdas la contraseña? Ajá. Absum. Buena suerte y hasta pronto. Vamos. Gracias a Dios. No podía esperar más. Felipe, amor mío, ¿estás seguro de que no te han seguido? No tengo tiempo para explicarte nada, pero hemos sido traicionados. Sobre nosotros pesa una amenaza y temo por nuestra hija. Llévala contigo. Tú sabrás defenderla. Entre las ropas lleva un sobre con las páginas selladas del registro. Él va todo el porvenir de nuestra hija. Y mi corazón también. Nada temas. Debe ser una señal. Salvaos. Cuídala mucho, Felipe. Cuídala. Adiós, amor mío. Espero verte muy pronto. Un beso muy fuerte. Enrique de la Garde. Vamos, en guardia. No puedo perder el tiempo en un duelo caprichoso. Lo siento, pero antes es preciso que me oigáis. En guardia, he dicho. Aún me quedan cosas más importantes que resolver. Esta mañana, cuando os he enviado el mensaje... No, os juro que tengo algo... ¡Demonio de hombre! ¡Mirad que no puedo retroceder más! Mejor. ¿No queríais conocer mis habilidades? No será preciso abriros el cráneo para que no matéis a vuestra hija. ¿Qué hacéis con ella? Vuestra espada hubiera podido lastimarla. ¿Queréis explicarme al menos?
La niña y yo somos ya buenos amigos. Señor Duque, respondo con mi vida de vuestra hija. ¿Habéis visto a Aurora? Sí, hace unos momentos, en esa ventana. ¿Y ha sido ella misma quien os ha entregado a la niña? Así es. Ella creía poner a vuestra hija en brazos de su padre. ¿Pero qué pasa? ¿Mi mujer está bien? Tranquilizaos, nada le sucede. Pronto nos atacarán. Un tal Peirols ha contratado a un grupo de espadachines con el encargo de asesinaros esta noche. Tú eres Chuan. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu puesto? ¿En qué puesto, señor? Hace unos minutos hablé contigo y se te encargó una misión. Yo no me he movido de aquí desde que abandonamos la hostería. Cierto, señor. Chuan no se separó de nosotros. Entonces, alguien te ha suplantado y a estas horas conoce el secreto. El duelista Lagardère. ¡Quien sea! Seguro. No podemos permitir esta intromisión. Somos suficientes para dar cuenta de los dos. Démonos prisa. Felipe de Nevers tiene un aliado y hay que actuar. Ese Peirols es el hombre de confianza de Pietro de Gonzaga, mi mejor amigo, y está en el castillo dispuesto a ayudarme. No conozco a Gonzaga, pero bien podría ser él. ¿Él? Imposible. Peirols habrá vendido seguramente sus servicios al barón de Kailos. Que mandaba no era el barón de Kailos, era un hombre joven. Pero dejémonos de suposiciones. Cualquiera que se ha tomado sus medidas y conoce vuestra contraseña. ¡Ay, hermosa compañera! A ver cómo te portas. Lagardère, sois un noble corazón. Gracias. En adelante solo la muerte podrá separarnos. No hay que pensar en eso. Es a mí a quien busca. Y si yo muero... Descuidad. Seré su protector. Pero tened cuidado. Cualquiera de esos bandidos puede sorprenderos con vuestra propia estocada. Por desgracia nuestra... Yo mismo se la enseñé. Ahí está. Vamos. Sino, quien quiera que seas, tu mano llevará mi marca. De ver, se ha caído ya. Nosotros hemos cumplido. Nada tenemos que hacer aquí. ¡Huyamos! ¡Miradla bien! ¡Es la hija de Nevers! ¡Venid a por ella, asesinos! Cuando llegue la ocasión, la tendréis que buscar a Enrique de Lagardère. ¡Lagardère os encontrará! ¡Mirad!
¡Escuchadla bien! ¡Es la hija de Revers! ¡Venid a por ella, asesinos! Cuando llegue la ocasión, no tendréis que buscar a Enrique de Lagardère. ¡Lagardère os encontrará! El conde de Gonzaga, no hay duda de que soy, después del banquero Lau, el hombre más rico e importante del reino. La idea de establecer aquí unas cajas de caudales ha tenido tal éxito que se ve obligado a subastarlas. Llamar a este palacio la Casa del Oro no tiene nada de extravagante. Dentro de poco, si se lo propone, podrá comprar las tullerías. Efectivamente. Guardar dinero o valores en esta casa es una garantía. Solo que... ¿Qué? Aún no ha entrado en posesión absoluta de los bienes de Nevers. Pero disfruta de ellos bajo dos conceptos. Primero, como pariente y presunto heredero del duque. Y luego, como marido de su viuda, Aurora de Caylus. Es muy sospechoso que ella no se muestre nunca en público teniendo un marido tan brillante y poderoso. En ese asunto, creo que Pietro es irreprochable. Siempre le hemos visto tratarla con la máxima consideración. Cortés, solícito, afectuoso. Yo he presenciado en varios almuerzos en esta casa cómo Gonzaga enviaba un criado para que avisase a la condesa. Pero indefectiblemente, ella mandaba a su vez una doncella rogando que la disculpase en la asistencia. No hay que olvidar que Gonzaga tiene necesidad de su mujer para disfrutar las rentas de los dominios de Caylus. Sus atenciones están justificadas. Razón de más para conformarse con una actitud tan fría por parte de ella. Hay quien dice que todavía no ha abandonado el luto por Felipe de Nevers y que la imposición de su padre para casarla con Gonzaga fue un acto piadoso concedido al varón en su lecho de muerte, pero nunca una traición a sus sentimientos. ¡Bah! Todo eso son pleitos de familia que no afectan a nuestros negocios. La gente deposita aquí su dinero con toda confianza. Pietro de Gonzaga domina hoy por hoy toda la bolsa del país. Y nosotros vamos en su carroza. ¿Qué desean? Desear muchas cosas. Pero la verdad es que somos amigos de tu amo y venimos a tratar con él ciertos asuntos financieros. No pueden permanecer aquí si no tienen autorización. ¡Rayos y truenos! ¿Queréis dejarnos en paz? No puedo ocultarte que después del asunto del castillo de Caylus he perdido mucho aplomo. No me hables de eso. Allí acabó toda nuestra gallardía. Tengo siempre delante de mí la mirada de Lagardère. Estuvo magnífico aquella noche. ¡Qué espada la suya! Cuando pienso que debimos tomar su partido arrojando al cielo el dinero de Peyrols. Lo que está hecho ya no puede remediarse. Se nos pagó con la moneda que merecíamos. Peyrols nos licenció al día siguiente con el pretexto de que nuestra presencia en el país despertaría sospechas. ¿Sabes lo que ha sido de nosotros? Oh, al principio todos se colocaron bien. El matador puso una academia en Escocia y Faenza compró terrenos en Bretaña. Pero ambos, sin que se sepan las circunstancias, murieron de una estocada en la frente. La estocada de Nevers... Bueno, por ahora al menos podemos vivir tranquilos. Lagardère está desterrado de Francia y seguro que no lo encontramos en París. La última vez que le vi estaba en Bruselas. Naturalmente salí huyendo. ¿Te fijaste si iba solo? Le acompañaba una muchacha extraordinariamente hermosa. ¿Qué edad podría tener? Ya sé lo que estás pensando. Sí, tenía aproximadamente la edad que ahora tendría la niña. Va, dejemos a un lado las preocupaciones. Estamos en la Casa del Oro. Aquí reina la abundancia. Y el conde de Gonzaga pondrá un buen precio a nuestros antiguos servicios. ¿Has visto ya al señor Peyrols? De momento prefiero hablar con el conde. Se dice que es riquísimo. Tiene millones.
Yo no soy orgulloso. Y si quiere que sea comerciante, seré comerciante. Calma, señores, calma. Si continúan así, ninguno podrá obtener su título de propiedad. Señores, como intendente y representante del conde de Gonzaga, les comunico que los departamentos correspondientes a este salón serán adjudicados hoy mismo. Muy pronto se hará una nueva ampliación y todos podrán tener su caja de valores. Ruego a todos los presentes un poco de respeto a la persona del conde de Gonzaga. Peirols, es menester que desalojen este salón. Están muy excitados y pagarán cuanto se les pida. Empezad la subasta, eso nos divertirá. O sea, ¿qué precio vamos a elegir? 500 libras mensuales por caja. Sois muy generoso con mis locales. ¿Algo más? ¿1000 libras por semana? Tampoco vos sois muy avispado para los negocios. Pongamos 1500. Anunciadlo así. Atención, señores. Los últimos departamentos de este salón serán adjudicados al mejor postor por la suma inicial de 1500 libras. Número 927. ¿Cuánto ofrecen? Voy a animar a tus compradores. 2000 libras. 2000 libras ofrece el caballero. ¿Hay quien de más? 2000 libras a la una. 2500. 3000. Adjudicada en 3000. Procurad no precipitaros. Número 928. 4000 libras. 4500. 4500. ¿Hay quien de más? 4500 a la una. 5000. 6000. Es increíble. Unas cajas de 4 pies. Los 2/3 de una sepultura, 6000 libras. Número 929. 6000. 7000. 7000 a la una. 10000. Qué deliciosa locura. Nadie podría creerlo. Amigos míos, esta Francia es un gran país. Acabemos de una vez. Todas las que quedan a 20000 libras. Atención, señores. Para los 3 números que restan, se fija un precio de 20000 libras. Por favor. Estas gallinas le darían si se lo pidiesen el resto de sus tropas. Siempre tan ingenioso en cuestiones de negocios. Parece mentira, pero ahí lo tienes. Ay, lo que pienso disfrutar cuando tengamos lacayos. Yo me conformo con una buena ama de gobierno que me administre. Lo siento, señores. La subasta ha concluido. ¿Qué os parece? Lo he alquilado todo. Las cajas del vestíbulo, las escaleras, todo. Tendré que irme a vivir a otro sitio. Y lo más sorprendente es que conforme va disminuyendo el espacio, las peticiones aumentan. Ya no sé lo que voy a poder alquilar. Buscad algo, es tan divertido. El maestro de obras me asegura que es imposible habilitar un solo hueco más. No queda nada. Ah, sí. Queda un sitio por alquilar. Un momento, señores, un momento. ¿Un sitio? El conde de Gonzaga aún tiene algo que ofreceros. Es mi basurero. ¿Cuánto pedís por él? ¿Quién se interesa por mi basurero? ¡Yo! El sabio Esopo redivivo. Bravo, Corvado. Eres un especulador atrevido y diestro. Bastante atrevido. En cuanto a diestro, ya tendréis ocasión de comprobarlo. ¿Y cuánto ofrecéis por él? ¿Pedís vos? 30000 libras. Pero han de ser al contado. Acepto. Me quedo con vuestro basurero. ¿Hemos tratado nosotros algún jorobado? No. Que yo recuerde. Pues aseguraría que la voz de este mes familiar. Os sobran 50 libras. Son para vos. Aceptadlas como un obsequio.
Gracias. Buen negocio, señores. Hasta la vista. Adiós. Por favor, señores, tengan la bondad de abandonar la sala. La casa va a cerrar. Por favor, señores, tengan la bondad. Gracias. Por aquí. Por aquí, muchas gracias. Pasen. Ahora o nunca, este es el momento. No, no, no me atrevo. Es preciso. Adelante. ¡Diablo! Hoy es el día de las máscaras. Sí. Primero el jorobado y ahora esos testaferros. Señor, mi compañero y yo hemos tenido el honor de servir a vuestra excelencia hace algunos años. No recuerdo. Quizás el señor Peyrols tenga mejor memoria. Hemos venido únicamente a ofreceros nuestros respetos. Si su excelencia está ahora muy ocupado, podemos volver cuando nos indique. Peyrols, dime, ¿conoces a estos bizarros caballeros? Ah, muy bien. De momento, darles cuanto deseen comer y beber. Más adelante ya veremos la forma de emplearles en algún servicio. Oh, ¡generoso conde! ¡Generoso conde! ¡Gracias! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Gracias! Y ahora, queridos parientes y amigos, lejos ya de la baranda de los negocios, ¿sabéis para qué os he convocado? He oído hablar de una reunión familiar. Algo más que eso. Hemos acordado celebrar una solemne asamblea o consejo de familia. El regente delegará su representación ante los altos funcionarios del Estado. Con eso comprenderéis que su importancia es clara. Y bien, conde, ¿de qué se trata? ¿Es acaso la sucesión de Nevers lo que está en juego? En efecto. Vamos a hablar de los bienes de Nevers y de algunas otras cosas. ¿Y para qué queréis los bienes de Nevers vos, que ganáis 1 millón por hora? Oh, todo no es para mí. Tengo también que pensar en vuestras fortunas. Quisiera únicamente saber si yo... Eres muy curioso, primo, y eso te perderá. Todos los que están de mi parte, que sigan mi camino, bueno o malo, sin preguntar dónde voy. Sin embargo... Cada uno es dueño de seguirme o de dejarme. Pero aquel que no me acompañe perderá mi protección. Mis amigos deben ver con mis ojos, oír con mis oídos y pensar con mi inteligencia. La responsabilidad no será para ellos, que son el brazo, sino para mí, que soy el impulso. No deseo amigos de otra clase. Marcadnos el camino y lo seguiremos. Vuestro interés es también el nuestro. ¿No es así? ¿Qué hemos de hacer? Callar, apoyarme siempre y darme vuestro voto en el consejo. Por cierto, Albrecht, vuestra concesión ya está firmada. ¿Cuánto os lo agradezco? ¿Y vos, Oriol? Tenéis muy adelantado el expediente de nobleza. Podéis ir pensando en los atributos que adornarán el escudo. Yo sé cuál puede ser tu escudo. En un cuartel pondrás sobre campo de gules muchas barras de oro apiladas y en el otro... 3 medias rojas y 1 gorro de dormir. La joven reclusa. Esa es la muchacha que vive oculta en la casa que Gonzaga tiene en Magliol. Es realmente bonita. Señores, más adelante conoceréis a esta muchacha a quien adoro por más de un título. No puedo por ahora tener el honor de presentarosla, pero pronto sabréis quién es. Ah, os ruego, señores, que no olvidéis la cita que tenemos esta noche. Os necesitaré a todos. ¿Por qué no has acompañado a alguno de mis hombres? Tienen orden de hacerlo. Después de decirme que queríais verme, no he vuelto a encontrarlos en ningún lugar de la casa. Prometieron esperarme en la avenida de los Olmos, pero cuando salí no estaban. Qué extraño. Tendrán que darme una explicación. Supongo que no me habréis llamado para hablarme de vuestros servidores. Decidme cuanto antes lo que queréis de mí. Sentaos, querida niña. Volveré a mi prisión. No estaréis allí mucho tiempo. Pero volveré. Hoy he visto por primera vez la luz y el sol desde que estoy en París. Y es tan bello todo. Que mañana mi soledad se hará más cruel
insoportable. Hija mía, es conveniente tomar ciertas precauciones. ¿Para qué tantas precauciones? ¿Acaso he cometido algún delito para que me ocultéis? Antes todo el mundo me quería. En cuanto llegaba a una plaza, la gente pedía mis canciones y mis bailes. Supongo que lo haría muy mal, pero la sonrisa me rodeaba. ¿Os acordáis? Vos me dijisteis, eres demasiado bella para divertir con tus canciones al público en medio de la plaza. Yo te ofrezco un buen porvenir. Ven conmigo. Y yo os seguí. Cuando entré en vuestra casa supe que erais un importante personaje de la corte de Francia. Al día siguiente salimos de mi patria. Durante todo el viaje no cesé de llorar. Sabía que había perdido mi libertad. Nunca he tenido ocasión de deciros todo esto porque apenas os he visto. Si ahora tengo algunas comodidades, a cambio vivo triste y en completo abandono. El paraíso que me habíais pintado es una prisión. Oh, exageráis, pequeña, exageráis. ¿Qué misterio hay en todo esto? ¿Por qué me tenéis a vuestro lado? Deseo haceros feliz y rica. Ya que no puedo asistir a vuestras fiestas, devolvedme mi libertad. Es todo lo que ambiciono. Oh, no seáis impaciente. Pronto vendréis al baile de su alteza el regente. ¿De verdad? ¿De verdad? Os lo prometo. El baile del regente. ¡Qué alegría! Gracias, conde. ¿Es en palacio ese baile? Sí. ¿Qué vestido debo ponerme? En los bailes de palacio hay algo que realza más que un rostro bonito o un traje elegante. ¿La sonrisa? No. ¿La gracia? Tampoco. ¿Acaso es algo que yo no tenga? ¿Podréis dármelo vos? Os lo daré. Decid lo que es. Os falta un nombre. Si no tuvierais un nombre ilustre, todo mi cariño sería insuficiente para complaceros. Vuestro nombre estaba oculto, pero yo lo he descubierto. Tú, hija mía, tienes un nombre importante entre los más ilustres de Francia. ¿Qué decís? Pertenecéis a una poderosa familia unida por estrechos vínculos a la más alta nobleza. Vuestro padre, entre otros títulos, era duque. ¿Es eso posible? ¿Decís que mi padre era duque? ¿Y ha muerto? ¿Y mi madre? Tu madre es ahora la esposa de un célebre banquero. Os lo ruego. Habladme de mi madre. Aún es pronto. ¿Por qué? Pudiera ser muy peligroso. No temáis. Seré prudente. Si es preciso, mi secreto morirá conmigo. Así lo espero. Es cosa de poco tiempo. Tan solo unas horas y todo el mundo conocerá el secreto de vuestra madre. Pero antes tienes que saber, sobre todo, que tu verdadero nombre no es Rosa de la Cruz. Te llamas igual que tu madre, Aurora. ¿Aurora? Ese nombre trae a mi recuerdo cosas muy bonitas. ¿Sí? ¿A quién nos recuerda? A una amiga de la infancia que conocí en España. Yo la quería mucho. Ah, así que tenéis una amiga que se llama Aurora. Sí. Qué extraña coincidencia. Es un nombre tan típicamente francés que sorprende puedan ponérselo a una joven española. No era española, monseñor. ¿Ah, no? No, era francesa. ¿Y qué edad puede tener ahora? La misma que yo. ¿Acaso os interesa esa historia, monseñor? Me interesa todo lo que se relacione contigo.
Decid a vuestra dueña que le traigo un regalo de España. ¿Cuál es vuestro nombre? Es inútil que os lo diga. Siempre me conoceréis por mi figura. A ella le bastará con leer el salmo del miserere. ¿Cómo puedo saber que no le deseáis ningún mal? Porque tampoco se lo he deseado a vuestro hijo. Cierto. Fuisteis muy generoso con él. Gracias. Ay. Los caminos de la providencia son a veces tan torcidos como mi propia estampa. Llevadla esto. Y con ello estaré recompensado. Madalena, buscad al señor Peirols y decirle que tengo urgencia en verle. Ah, ¿cómo se encuentra mi esposa? Ahora iba a su lado. Bien. Procurad convencerla de que es importante su presencia en el consejo. Va en ello su felicidad. Así lo haré, señor. Podéis retiraros. ¿Qué estamos diciendo, querida? Me estabais dando orden del nombre que debo usar en lo sucesivo. Y que es el vuestro. Pero decíamos no sé qué otra cosa. Ah, sí. Hablábamos de una amiguita que también se llama Aurora. ¿Con quién vivía? La tenía recogida un caballero. ¿Compatriota suyo? Creo que sí. Aunque nunca me lo dijeron. ¿Y sabes cuál es el nombre de ese caballero? No puedo acordarme. Haz memoria. Os aseguro que lo he olvidado. Vaya, es una lástima. Porque yo hubiera podido traer esa familia a tu lado si tan necesitada estás de compañía. No hace falta saber el nombre del caballero, ni molestarse en traerlos a París. Hace poco he visto a mi amiga. ¿Dónde? No puedo precisar la calle. Sé que no está lejos de aquí. Recuerdo que había por allí cerca una capilla. Bien pudiera ser la calle de Chartres. Es posible. Tan solo la vi un instante. Bien. Tu porvenir es lo que ahora importa. Pronto asistirás a una solemne ceremonia. En ella conocerás a tu madre. No tengas miedo a decirle todo cuanto recuerdes de tu infancia. Es tan poco. Y tan mísero. Mejor aún. Su corazón se abrirá de par en par. Mandaré a buscar una doncella para que te acompañe. Entra allí. Se acerca la hora más dulce de tu vida. Calle de Chartres. Calle de Chartres. Señora. Dime, Magdalena. ¿Necesitas algo? No, nada. Se trata de vos. Ese tribunal de familia que va a celebrarse esta noche. Os prohíbo en absoluto que me habléis de tal cosa. Señora, echadme a la calle si queréis, pero quiero cumplir con mi deber para vos. Ya sé los deberes que os impone mi marido. No queréis encontrar a vuestra hija. Lo deseo con toda mi alma. Pero no puedo fiarme de nadie. Aquí se paga mucho por mentir. No me acuséis antes de escucharme. Traigo un recado para vos.
Quien me lo dio viene de España. También el conde de Gonzaga acaba de hacerlo. ¿Es él quien nos envía? De un tiempo a esta parte su interés por el paradero de mi hija es constante. Pero también he aprendido a dudar de su conducta. Durante muchos años, nadie se ha preocupado de mis tristezas. Y ahora me cuesta trabajo creer que alguien se interesa por mí. Tengo motivos para pensar que quien me envía no desea haceros ningún daño. Han sido tantos y tan falsos los que se han ofrecido a rescatar a mi hija. Este no pide nada. Tan solo me ha entregado un libro de oraciones. Tomad. El secreto que le envuelve me hace pensar que puede seros útil. Me encargó que leyeseis el Salmo 50, ese que dice: Miserere mei Deus. Dios tendrá piedad si vos tenéis fe. Tened valor para defender a vuestra hija y asistid al consejo de familia por doloroso que sea. Si tenéis alguna duda sobre mí, solo quiero recordaros vuestra contraseña con Felipe de Nevers. Adsu. Adsu. Hija mía, mi niña, ¿dónde estás? Señora, daría cuanto poseo para que al fin encontrarais la felicidad. Seguid los consejos de ese desconocido. Sí. Algo tengo que hacer. No puedo seguir esperando con tanta pasividad. Pero tengo miedo a enfrentarme con el consejo de familia. Mi angustia. Dame fuerzas para luchar. Necesito encontrar a mi hija y necesito defenderla. Por todo lo que he llorado, yo os suplico, Virgen mía, que hagas pasar este dolor y me ayudes. Excelencia, no podía mi casa esperar mayor honor del regente que vuestra presencia en el tribunal. Gracias, conde. Yo a mi vez confío en la imparcialidad y el buen criterio de todos para fallar con justicia en este pleito de familia. Señor, los aquí presentes están más o menos relacionados con nuestras familias. Todos son nobles caballeros incapaces de cometer una injusticia con los bienes de Nevers y con su viuda. Hay entre los presentes personas para las que no gozo de simpatía. Sin embargo, no he dudado en convocarles como testigos. Todo ello en gracia a mi esposa para que quede patente a sus ojos mi limpia imparcialidad. Por cierto, el regente tiene especial interés en que Aurora de Caylus asista a esta asamblea. Ya es la hora de comenzar y aún no nos ha honrado con su presencia. Bueno, el estado de salud de mi esposa ya sabéis que no es muy bueno y lo que aquí va a tratarse podría afectarla profundamente. En confianza os diré que de un tiempo a esta parte estoy muy preocupado con su salud mental. De todos modos, debemos considerar imprescindible su presencia. De no estar ella aquí presente, me veré en la obligación de nombrarle un defensor. Son las instrucciones que traigo de su alteza. Nada más justo, señor presidente. Pero confiemos todavía en su buen sentido. Gonzaga no podrá quejarse de los títulos que asisten a esta asamblea. Difícilmente podrá reunirse una representación tan brillante. Y por supuesto, todos incondicionales suyos. Si descontamos al presidente Vichy y al viejo duque de Montmartre, creo que nuestro primo tiene a todos a su favor. No debéis fiaros demasiado. Asiste también el mariscal Villeroy y el vicecanciller D'Argenson, hombres poderosos e insobornables, y sobre todo muy afectos al ducado de Nevers. Pero Gonzaga tiene completa seguridad en todos nosotros y fía mucho en los recursos de su brillante oratoria para ganar la confianza de los imparciales. ¿Creéis que asistirá Aurora? Esa es una de las emociones de la noche. Pietro tiene prevista cualquier contingencia, ya lo veréis. Si asiste, reforzará el veredicto a todas luces favorable a él. Y si no asiste, le dejará el camino libre para demostrar sus derechos. El regente muestra un afecto singular a la viuda de Nevers. Y no olvida la gran amistad que tenía con su difunto esposo. Por nada del mundo consentirá en que se haga algo contra su voluntad. Opino que la presencia de Aurora es clave en este asunto.
Su desequilibrio mental puede justificar muchas cosas. ¿Pensáis sinceramente que está loca? Señores, vamos a dar primeramente lectura al acta de convocatoria. Yo, Felipe de Orleans, regente del reino y a petición de Pietro de Gonzaga, conde de Gonzaga, convoco el presente tribunal de familia, que será presidido en mi nombre por el juez mayor del estado, barón de Vichy, acompañado del vicecanciller d'Argenson y del mariscal Villeroy. Este consejo será tribunal soberano e inapelable para fallar cuantos asuntos se presenten en la sucesión de Felipe de Nevers y podrá adjudicar todos sus bienes al heredero que el tribunal considere con legítimos derechos. Antes de comenzar las declaraciones y por ausencia de una de las partes, me veo en la obligación de solicitar entre los testigos un defensor para Aurora de Caylus, condesa de Gonzaga. ¿No tiene en esta asamblea un defensor la viuda de Nevers? Con todo el dolor de mi corazón, yo quisiera explicar a esta digna asamblea que la ausencia de mi esposa no es debida a falta de interés o indiferencia hacia el tribunal, sino a su estado de salud. Por lo tanto, nadie mejor que este humilde servidor suyo para asumir su defensa con el mayor desinterés. Someto a la consideración de ustedes esta propuesta, mejor dicho, esta petición, basada en mi amor a la vida de Nevers, y pido disculpas en su nombre por esta ausencia. Dadas las particulares circunstancias de este caso, y no existiendo nada en contra salvo alegatos posteriores, se os concede la defensa. Agradezco los buenos deseos de mi esposo, pero no preciso defensor. Me basto a mí misma. ¿Conocéis los términos del acta de convocatoria hecha por su alteza el regente? Los conozco. Bien. Señor conde de Gonzaga, tenéis la palabra. Ante todo, debo dar las más cumplidas gracias a los que en esta ocasión han dado una nueva prueba de consideración y afecto a mi familia. Cualquiera que sea vuestra jerarquía y vuestros merecimientos, siempre mayores que los míos, mi corazón os agradecerá de por vida que en este día hayáis honrado mi casa con vuestra presencia. Felipe de Nevers era mi primo por la sangre y mi hermano por el corazón. Pasamos juntos los días de nuestra juventud y nuestras almas no formaban más que una. Nevers murió antes de cumplir los 25 años. En mi vida he sufrido golpe más cruel que el que me asestó su muerte. 19 años han pasado y todavía no se ha logrado mitigar el dolor de mi corazón. Su memoria será eterna. Como el luto de la noble mujer, que no ha tenido a menos llevar mi nombre después de llevar el suyo. No es ocasión para tales recuerdos. He pasado 19 años llorando en mi retiro. Señores, recomiendo silencio en esta asamblea. Las manifestaciones de la señora condesa deben ser acogidas con respeto. Proseguid. Felipe de Nevers murió víctima de una venganza, de una traición. Yo no debo detenerme en los misterios de aquella trágica noche. El barón de Caylus, padre de la señora condesa, hace ya bastantes años que ha muerto. Y el respeto me hace enmudecer. Si ella desea revelaros algo, con sumo gusto le cedo la palabra. La muerte del barón de Caylus
puso un velo de misterio en el asesinato de mi noble amigo. La huida de los asesinos y lo retirado del lugar hicieron imposible la instrucción del proceso. Hubo suposiciones, pero no pudo hacerse justicia. Y ahora, por fin, señores, llego a los hechos que han motivado la reunión de esta asamblea. La señora condesa, al aceptar mi nombre, declaró la existencia de un matrimonio legítimo y secreto que la unía al difunto duque de Nevers. De igual modo hizo constar la existencia de una niña nacida de esta unión. No tenemos pruebas escritas de los hechos. El archivo parroquial de Cailus, mutilado en sus últimos folios, impedía la comprobación. Absum. Gracias a Dios. No podía esperar más. Felipe, amor mío, ¿estás seguro de que no te han seguido? No tengo tiempo para explicarte nada, pero hemos sido traicionados. Sobre nosotros pesa una amenaza y temo por nuestra hija. Llévala contigo. Tú sabrás defenderla. Entre las ropas lleva un sobre con las páginas selladas del registro. Me lleva todo el porvenir de nuestra hija. Y mi corazón también. Nada temas. Solo el barón de Cailus hubiese podido esclarecer con sus palabras los misterios de su casa. La comprobación se hizo con el único testimonio del capellán de Cailus, quien al margen del acta que daba un nuevo nombre a la viuda de Nevers, dio fe con su firma del primer matrimonio y del nacimiento de la hija del duque. La señora condesa es testigo de la veracidad del acto que he tenido el honor de manifestaros. Aurora de Cailus, ¿tenéis algo que alegar? Podéis continuar. La niña desapareció la misma noche del crimen. Durante 19 años, la única preocupación de la señora condesa ha sido buscar a su hija. Todos sus trabajos no han dado ningún resultado satisfactorio hasta el momento. Ahora es preciso, señores, aunque con repugnancia, que os hable de mí. Después de mi matrimonio, durante el reinado del difunto rey Luis XIV, el Parlamento de París dio a todas las comarcas y asambleas un decreto por el que se suspendían indefinidamente, salvo los límites marcados por la ley, mis derechos a la herencia de Nevers. De este modo, quedaban a salvo los intereses de la heredera Aurora de Nevers, si es que aún vivía. No puedo quejarme de ello. Pero ese decreto, señores, ha sido la causa de mi profunda e incurable desdicha. Si supierais las lágrimas de sangre que he vertido en la soledad. El matrimonio, sabedlo bien, ha quedado destrozado. Os aseguro por mi honor que daría todos mis títulos y mi nombre por tener un hogar feliz. Es un hipócrita sublime. Su éxito va a ser completo. No tengo el menor rencor contra nadie. Líbreme Dios de reprochar nada a esta pobre madre. Las madres son crédulas porque aman intensamente. Le han hecho creer que yo deseaba la muerte de su hija porque tenía derechos a su herencia. Le han dicho: ese hombre envía emisarios por todas partes en busca de vuestra hija porque la odia. Ese hombre se ocupa más de vuestra hija que de vos. Responded, señora. ¿No es eso lo que os han dicho? Eso me han dicho. Y os han dicho también que si buscáis en vano a vuestra hija, que si vuestros esfuerzos resultan inútiles, es porque mi poder ocultamente la aleja de vos. ¿Es eso verdad, señora? Sí, lo es. ¿Y os han dicho que la mano que ha hecho desaparecer a vuestra hija es la mía? También me lo han dicho. ¿Y lo habéis creído? Sí, lo he creído. Tened en cuenta, señora, que esas afirmaciones pueden redundar en perjuicio vuestro. Señor presidente, señores todos, perdonadla, os lo ruego. El principal motivo que he tenido para solicitar la reunión de esta asamblea es para tener ocasión de testimoniar públicamente a mi esposa muchas de mis razones. Quiero mostrarme a ella tal como soy. Gracias a todos, ya que por vuestra mediación podrá alumbrar su entendimiento una nueva luz. ¿Os han dicho la verdad, señora?
Yo tengo más agentes que vos en todas partes. Mientras dabais oídos a mis acusadores, yo trabajaba para vos. Buscaba sin reparar en nada, gastando mi oro y mis influencias, guiado tan solo por el corazón. Y hoy, al fin, he visto coronados por el éxito mis afanes, mis penas y mis anhelos de toda la vida. Hoy soy feliz, porque puedo deciros a vos, señora, que me despreciáis injustamente. Abrid los brazos para recibir en ellos a vuestra hija. Que entre la señorita Aurora de Nevers. Es un actor perfecto. Ha conseguido conmover a todos. No tengo la menor duda. Id a abrazar a vuestra madre. Mi amor de madre está por encima de toda duda. Pero si la hija de Nevers no vuelve a mí con un pasado limpio, yo diré, de Nevers ya no queda nada. ¿Es vuestro corazón quien ha hablado? Esa es vuestra hija. Señora, ¿tenéis razones precisas y confesables para dudar de la personalidad de esta joven? Razones. Mi corazón permanece frío ante ella. Mis ojos secos, mis brazos inmóviles. ¿Qué más razones queréis? Si no tenéis otras más poderosas, no podré en conciencia contrarrestar la opinión de los demás familiares. ¿Veis cómo no estaba equivocado? Esa pobre mujer está loca. Decid, señores, ¿se me ha juzgado ya? Está tranquila, señora. Las personas aquí reunidas os respetan y os escucharán. El primero en admitir vuestras reservas sentimentales será sin duda el propio conde de Gonzaga. Podéis obrar como os dicte vuestra conciencia. Este tribunal no tiene la misión de castigar. El error no es delito, es desgracia. Vuestros familiares y vuestros amigos os compadecerán si os equivocáis. ¿Equivocarme? Oh, sí. Todo el mundo puede equivocarse alguna vez. Pero si aquí nadie levanta la voz a mi favor, la alzaré yo para decir que mi hija debe tener consigo la prueba de su nacimiento. ¿A qué prueba os referís? La misma que ha designado el conde de Gonzaga. Las hojas del registro arrancadas por mi mano. ¿Las trae acaso? ¡Llévame de aquí! ¡Llévame de aquí! ¡Llévame! Dios mío, ilumíname. Sería horrible si de verdad fuera mi hija. Recordad la divisa. Asum. Yo soy Valor. Miradla bien. Y luego consultad vuestro corazón. Esta pobre infeliz tiembla ante nosotros como una hoja. Vuestros recelos la acobardan. Decid, ¿no creéis que esta joven que os presento es vuestra hija? No, no es. No. Calma, señores, calma. Os lo ruego. Tened presente que aquí se decide la felicidad de personas que me son muy amadas. Y vos, señora, comprended que la paciencia humana tiene un límite. Suplico por última vez a la señora condesa. ¿Tenéis buenas razones? ¿Sólidos argumentos que combatan la autenticidad de esta joven como heredera de Nevers? Sí. Sí. ¿Sabéis, pues, algo concreto de vuestra hija? Hay muchos impostores. La herencia de Nevers es buena presa y habrá quien la codicie. ¿Os han presentado alguna muchacha? Estoy seguro que más de una vez os han dicho: tenemos a vuestra hija, la hemos salvado. Está bien protegida. ¿No es así? Veamos. ¿Tenéis alguna heredera que presentarnos? ¿Vive la que creéis vuestra hija? ¿Vive? ¡Responded! Responded, señora. ¡Piedad!
mi hija vive, señores. Estoy segura. En el baile de máscaras oiréis de nuevo la divisa de Nevers. Prudencia. Y veré a mi hija. Señores, el parecer de este tribunal, después de oídas las manifestaciones de la señora condesa, es de que por el momento no ha lugar a juicio. Puesto que vos conocéis el paradero de vuestra hija, debéis presentarla ante el tribunal. Y vos, señor conde, presentaréis igualmente a la que decís ser legítima heredera de Nevers. La prueba escrita que ambos han invocado podrá ofrecerse entonces a la opinión de todo el jurado. Queda pues aplazado este consejo, en nombre de su alteza, hasta dentro de 3 días. Dios tendrá piedad. Si vos tenéis fe, tened valor para defender a vuestra hija. Alguien trata de ayudarme, pero estoy confundida. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no se muestra ante mí? Necesitará ocultarse. ¿De quién y por qué? Él sabe que vuestro marido es poderoso. Ese desconocido me invita también a que asista al baile del regente. No sé si aceptar, estoy en un mar de dudas. Id, señora, es vuestra única esperanza. ¿Qué os pareció la joven que os presentaron? Una impostora. Mi instinto no me engaña. Luego ese hombre vino a confirmar todas mis dudas. Debéis seguirle. Quizá os reserva la mayor alegría de vuestra vida. O la mayor de las decepciones. Hasta ahora es el único que os ha dado una muestra de amistad con el difunto duque de Nevers. Sí. Él conoce su divisa. Tenéis razón, Magdalena. Seguiré su consejo. Prepárame un vestido de gala y mis mejores adornos. Por lo que pude apreciar en el Consejo de Familia, parece que la guerra está declarada entre nosotros. Con mucha insistencia me rogasteis que asistiese a esa asamblea. No debéis quejaros ahora si cumplo con lo que considero mi deber y me defiendo. Parece ser que la corte que durante tantos años os ha estado esperando en vano va a tener la dicha de veros. Voy a asistir al baile del regente. ¿Vos? Sí, yo. Mi luto concluye hoy. Hagáis lo que hagáis en contra mía. Ya no os tengo miedo. Dejadnos un momento a solas. Nunca traté de que me tuvierais miedo. La verdad es que casi somos dos desconocidos. Todos mis esfuerzos en estos años para que frecuentarais las fiestas de sociedad han resultado inútiles. ¿Y ahora? Ahora voy a asistir. Ya. Vuestra actitud al Consejo de Familia me causó una honda preocupación. Simplemente rechacé a vuestra protegida. Todo vuestro juego me pareció una impostura. Diríase que obedecíais a consignas en contra mía. Tengo motivos para creer que estáis cometiendo un grave error que lloraréis toda la vida. Hace mucho tiempo que he agotado todas mis lágrimas. Mis decisiones las tomo ahora con toda frialdad. Tuve buenos maestros. ¿Y puedo saber quién o quiénes aconsejan esa actitud?
Sospecho que tenéis misteriosos aliados. Siempre serán menos que los vuestros. Mis amigos son gente honorable, incapaces de una traición. Sin embargo, temo que las personas que quieren ayudaros busquen más mi ruina que vuestro beneficio. Habláis de ruinas y beneficios como si se tratara de finanzas. Cuando lo que se juega aquí es todo el amor de mi vida. Por ella concluye hoy mi luto de 20 años. Y por ella hablaré al regente con toda la fuerza de mi amor. Esto es algo que supongo será muy difícil de entender. Os aconsejo que tengáis mucho cuidado en vuestras confidencias al regente. Una difamación a mi persona podría traeros consecuencias desagradables. Son muchas las personas que os tienen por loca. Y una leve insinuación mía podría llevaros a una reclusión poco grata. ¿Seríais capaz? Todo depende de vuestra razonable actitud en el asunto de la herencia. Por otra parte, no creo que sentimentalmente os cueste mucho esfuerzo admitir como hija a la joven que os he presentado. Vuestro corazón, después de 20 años, puede renacer fácilmente ante cualquier estímulo filial. Basta. Podéis arrebatármelo todo. Los bienes, la libertad, la alegría. Pero nunca, oídlo bien, nunca podréis quitarme la esperanza de hallar a la niña que perdí en el castillo de Caelus. Eso es una herencia de Dios que no admite razones. Y ahora os ruego que os retiréis. Estáis perdiendo el sentido. Buenas noches. Tendré sumo placer en veros en la fiesta. Dios tendrá piedad, si vos tenéis fe. Tengo cosas urgentes que deciros. Cuando salía de la asamblea, oí comentar al presidente Vichy que detrás de todo esto había un sucio negocio. Me importa poco lo que piense Vichy. Más me preocupa la actitud de la condesa. ¿Qué va a hacer en el baile del regente? ¿Querrá hablarle? Indudablemente sabe dónde está su hija. Y yo también lo sospecho. Cruz me lo descubrió sin darse cuenta. Esa muchacha puede ser muy molesta. Dice que le habéis hecho representar un papel indigno y quiere abandonaros. Por otra parte, y esto es lo más importante, Lagardère está en París. Me lo figuraba. ¿Desde cuándo? Desde ayer, por lo menos. ¿Cómo lo sabes? Staupitz y Saldaña han muerto. ¿Cómo ha sido? De dos estocadas. He visto sus cuerpos en el callejón que da al jardín de vuestro hotel. Debió de suceder poco antes de venir la muchacha para venir aquí. ¿Estaban juntos? Staupitz en la puerta y Saldaña unos pasos más allá. Levanté las capas y los dos tenían la misma herida en la frente. ¿Ninguna otra señal? No. Es la estocada de Nevers que no perdona la vida. Bien. El caballero Lagardère se anuncia dos veces a mi puerta. Mejor que esté en París. Así tendremos ocasión de prenderle. Pero la cuerda que ha de estrangularle no está hilada todavía. Excelencia, dejaos de ceremonias. ¿Tenéis buena espada? Inmejorables. Las mejores de París, monseñor. Bien, voy a necesitarlas para un delicado servicio. Aguardad un instante. Atiende bien. Según me contó Cruz, en la calle de Chartres vive una joven llamada Aurora que hasta hace poco tiempo residió en España. Todos los datos coinciden con la persona que buscamos. El nombre, la edad, su compañía. Ignoro cuál es la casa, pero no te será difícil averiguarlo. Los vecinos de sus barrios son habladores. ¿Qué más? No hay otra solución que raptarla. Sin ruidos y sin escándalos. No estamos en situación de atraer miradas.
Y ten mucho cuidado, porque si mis sospechas son ciertas, Lagardère debe vivir allí. Entonces llevaré conmigo a... No. Lo tendrás que entenderte directamente con él. Averigua antes si ella está sola. El plan es sencillo. Toma esta invitación. Prepara con todo detalle y finura un vestido de dominó rosa igual al que llevará Cruz. Cerca de la casa te han apostado una silla de manos. Luego te presentarás a esa joven en nombre de Enrique de Lagardère. Eso es jugarse la vida. En esta ocasión hay que apostar fuerte. Solo tendrás que decirle: Lagardère os envía esto y os espera. Ese es un maladín. La joven no hará ningún caso de ese mensaje. ¿Otra vez vos? ¿Os habéis creído que por alquilar el basurero tenéis derecho a recorrer todo el palacio? ¿Qué buscáis? Menos que vos. Tan solo preparo mi negocio. Poca cosa, señor. Alquilo papel, pluma y tintero para las honestas transacciones que se hacen en esta casa. ¿Será preciso que os advierta del peligro que corre quien se mete en asuntos ajenos? Estoy acostumbrado a esa experiencia. ¿Qué haces, miserable? Es un loco. Ya. No lo creáis. ¿Tú has visto un descaro semejante? Los grandes señores se hacen siempre acompañar de bufones. Sí, pero este parece que no le hace mucha gracia al amo. Yo juraría que esos ojos... ¿Qué? No, nada. Fantasías. Leed. Y si no os place, me mandáis a palear. Aceptaré con toda humildad el castigo. Querida niña, soy vuestro amigo quien os escribe. Quiero daros una sorpresa. Vestíos con ese traje que os envío. Una silla con dos lacayos irá a buscaros en mi nombre para conduciros a un baile en la corte. Allí os espera vuestro tutor, Enrique de Lagardère. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Quiere decir que al leer ese escrito, la joven seguirá confiada a cualquiera que se presente. ¿Sabéis a lo que se expone quien participa de ciertos secretos? A ganar mucho dinero. Dudo que este escrito sea suficiente. ¿Ella conocerá la letra? No sabrá distinguirla. ¿Tan parecida es? Idéntica. Tengo muchas habilidades. Os garantizo que su imitación es perfecta. Sé imitar una escritura al detalle. Y conozco muy bien la letra de Lagardère. Para otras cosas, sin embargo, no puedo sustituirle. Soy demasiado pequeño. Tengo una idea. No sé hasta qué punto sois ambicioso, pero si alguien puede dar satisfacción a todos vuestros caprichos, ese soy yo. Naturalmente que sería cambio de alguna cosa. Una pequeña labor de confidente o un trabajo sutil y poco comprometido. No necesito ocultaros que Lagardère es mi enemigo. Monseñor, este sujeto bien puede jugar con dos barajas. Ciertamente. Pero no olvidemos que el hombre de quien se trata no tiene dinero. Y vos sois millonario. Sin vanidad alguna, os diré que puedo entregaroslos fácilmente. ¿Cómo? Dadme esa otra invitación. ¿Para qué la queréis? Se la daré a Lagardère. Y estad seguros de que asistirá al baile del regente. Eres un bribón. Los hay mayores que yo. Tus impertinencias me hacen gracia. ¿Y por qué se interesa en servirme? Ay, yo soy así. Sirvo al mejor postor cuando este me complace. Ah, por lo que veo me tiene simpatía. Y ya lo creo. ¿Y por simpatía pagas el alquiler del basurero? Esa covacha, monseñor, es una mina de oro. Y yo lo alquilo a mi vez como escritorio para los negocios de bolsa. Mi joroba hace las veces de pupitre. Ah. Acercaos. ¿Quiénes son estos dos? Dos fieles amigos que os acompañarán. Oh, señor, en mis asuntos acostumbro a actuar solo.
De sobra sabéis que el hombre de quien se trata es colérico y si me viese acompañado de este par de granujas... ¡Insolente! ¡Grosero! Me gusta actuar solo, pero si os empeñáis... Toma. Una sola advertencia. Si me engañas, te cortará caro. Marchaos. Quedo agradecido con la confianza de Monseñor. Esta noche tendréis oportunidad de conocer quién es el jorobado. Despacio, amigos, despacio. Soy un pobre inválido. Os suplico caridad. Pronto, a la calle de Chartres. Necesito tener aquí a ese joven. Nos va en ello la herencia de Nevers. Comienzo a escribir una noche en que me encuentro sola, después de haberle esperado en vano durante todo el día. Estas páginas no son para Enrique. Es la primera cosa que hago que no vaya destinada a él. No quisiera que leyese estas páginas donde hablaré de él. Un día me dijo que mi padre había muerto. Yo supongo que mi madre debe vivir. Para vos, pues, madre mía, escribo. Todo queda para mí envuelto en la niebla. Mi amigo Enrique, o mejor, mi padre adoptivo, podría desvanecer mis dudas. Pero cuando le pregunto sobre mi infancia, sonríe tristemente y se calla. Después, mis recuerdos son más precisos. Me veo de niña siempre cuidada por Enrique, con infinito amor. Una noche me dijo: Aurora, desde hoy yo no soy Enrique de Lagardère. Me llamaré Maese Luis y tú María. Si te preguntan, no digas a nadie nuestros verdaderos nombres. ¿Por qué oculta su personalidad él, que ha sido siempre franco y atrevido? Desde que estamos en París, no salgo nunca a la calle. Y solo veo a Enrique a las horas de comer. Hace 2 días vino a verle el jorobado. Este jorobado visita a Enrique con frecuencia y se reúnen siempre en la habitación reservada que Enrique tiene en el primer piso. Nadie los ha visto entrar o salir juntos y no obstante nunca se separan. Puedo asegurar que se profesan una verdadera amistad. Permanecen reunidos días enteros y cuando uno sale, el otro queda aguardando no sé qué extraño secreto. Señorita, ¿dónde ponemos la mesa? ¿Aquí o en la cocina? ¿Qué hora es? Dieron hace rato las 9, hora de cenar. Es tarde ya. Juan, mira si las ventanas están bien cerradas. Dirías que esto es una cárcel. Juan, cierra bien las puertas. Juan, tienes que ser prudente. Juan, ¿ha venido algún forastero? Juan, no debes hablar con nadie. Ya estoy harto. ¿Sabes si ha subido alguien por la escalera de la calle? Hace un rato oí subir al jorobado, pero no me atreví a espiar. No debes hacerlo. Era sin mala intención, señorita. Solo quería saber si Maese Luis había llegado ya. No lo he oído en toda la tarde. Bueno,
Eres dueño de entrar y de salir y de encerrarse con ese mono. Yo no digo lo contrario. Pero lo que luego sucede es que los vecinos hablan mal de nosotros. Me preguntan quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Vuestra edad y la de Maese Luis. Que por qué no salís. Que si pensamos establecernos aquí. Que por qué el jorobado... El jorobado les intriga hasta atormentarles. ¿Y tú te mezclas en esos cuentos? No, señorita. Yo soy lo que se dice un pozo. Cada vez que salgo a la calle me calientan bien las orejas. Unos me dicen, ¿quién es esa señorita tan guapa? ¿Qué hace? Y otros, ¿es hija de Maese Luis? ¿Es su sobrina? ¿Es huérfana? Yo contesto que no y salgo corriendo. Has hecho mal en mentir, Juan. Yo soy una pobre huérfana que él ha recogido y educado por caridad. Yo no tengo vergüenza de que lo sepan. ¿A qué ocultar las buenas acciones de Enrique? Por Dios, señorita. Si Maese Luis supiera que yo decía eso, bueno me pondría. Además que no serviría para callar las murmuraciones. ¿Murmuraciones? Cosas de comadres. Dicen que Maese Luis es demasiado joven para ser vuestro padre. Esas murmuraciones harán que todavía le quiera más. Bien dicho, señorita. Y os aseguro que en cuanto a cariño, él los tiene mucho más. Sí. Sé que me quiere como si fuese su verdadera hija. Y sin embargo, siempre estoy sola. Mi mayor tristeza es no poder compartir el tiempo en su compañía. Apostaría que está encerrado con ese maldito jorobado. ¿A qué ocultarse tanto? Eso da lugar a suposiciones y habladurías. Sí. Si supieran lo que yo sé. ¿Qué es lo que tú sabes? Maese Luis se anuncia como cincelador. Bueno, al menos ese es el oficio que él dice que digamos. Pero allá arriba solo hay una cama, una mesa, dos sillas y una espada colgando de la pared. Lo vi una tarde que Maese Luis olvidó tapar la cerradura. ¿Y tú miraste por el agujero? Juro que lo hice sin mala intención, señorita. Fue un momento en que subí a anunciarle la comida. Por el agujero vi luz y miré. Dime enseguida lo que viste. Nada de particular. El jorobado no estaba. Solo vi a Maese Luis sentado delante de la mesa. Y sobre ella, esa cajita que nunca abandona cuando vamos de viaje. Al abrirla, sacó de ella unos papelotes viejos y un sobre con tres sellos en lacre rojo. Ya veis todo lo que contenía la caja. ¿Para eso tanto secreto? Buenas noches. La abuela va a necesitarme. Voy con ella a la cocina. ¿Me esperabas? Sí, claro. Como siempre. Vaya. No conocía tus aficiones literarias. Oh, no, por favor, es muy confidencial. Cuando se hacen confidencias a un diario, es que uno se siente muy solo. ¿Te sientes tú muy sola? Es que apenas os veo y escribiendo mis recuerdos me distraigo. ¿Os acordáis cómo pasaba el tiempo para nosotros? Las horas no nos pertenecen ya. Estáis muy triste, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Oh, no lo estoy. En una ocasión tuve un hermoso sueño que me quitó el reposo. Pero solo fue un sueño. El día en que mi vida cambiará totalmente está cerca. Soy ya muy viejo para empezar a vivir. Viejo. A mi edad debiera haber creado una familia. Tampoco yo la tengo. Vos no tenéis en el mundo a nadie más que a mí. ¿Y yo qué soy para vos? Nada más que un obstáculo a vuestra felicidad. Aurora. Durante 19 años ha sido toda mi ilusión. Mi único afecto sincero. ¿Acaso habéis pensado abandonarme? No lo sé, tal vez. Llevadme con vos, os lo ruego. Soy feliz con solo veros una vez al día. Estamos los dos sobre un volcán de intereses y sentimientos. Desde el día que me dijiste, tú no eres mi hija. Habéis cambiado mucho para conmigo. Es posible. Oídme un instante. Si esto continúa, un día al volver a esta casa no me encontraréis en ella.
No. No tendrás necesidad de abandonarme. No tendrás por qué huir. ¿Pensáis echarme? No, por amor de Dios, no pienses eso. ¿Por qué no me tratáis como antes? Contadme todas vuestras alegrías y no me ocultéis los sufrimientos. Si tuvierais una hija, ¿no haríais esto con ella? ¿Una hija? Sí. Ya sé que no lo soy, no es preciso recordarlo. Aurora. Hay una vida brillante, llena de honores y riquezas que tú no conoces. No quiero conocerla. Pero es preciso que lo hagas. Tal vez tengas que escoger entre dos vidas. Hoy es tu último día de ignorancia. Para mí quizás sea el último de juventud. ¿Queréis explicaros de una vez? Siempre he sido fiel a los dictados de mi conciencia. Aquel que está en lo alto lo sabe. Nada tengo que ocultar. Pero esta noche no será una velada cualquiera. Estate atenta y reflexiona. Por ahora, no te digo nada más. Ten presente que por muy extrañas que sean las cosas que te pasen, tienen por origen mi voluntad y son hechas por tu interés. Si tardas en verme, ten confianza. De cerca o de lejos velaré por ti. Señorita, ¿nos permitís salir a la calle? Por la ventana de la cocina se ve gente con disfraces que van a una fiesta. Es un gran espectáculo. Está bien. ¡Abuela, ven! ¡Vamos, abuela! La señorita nos da permiso para seguir el cortejo. No, no podemos dejar la casa sola. Pero si solo nos apartaremos un trecho, vamos. ¡Vamos a ver! ¡No corras! ¡No corras! Es preciso escoger. Escoger. ¿Qué sería de mí si a un lado estuviera Enrique y al otro mi madre? No. No es posible. No es posible.